Ay, me he equivocado de escena. Buenos días. ¿Qué tal estáis, amiguitos? Ah, que estaba haciendo. Ay, esto era una story. ¡Ah! Espera un momento, que voy a hacer la story pertinente. Vale. Ah, ta, ta, ta. Voy a poner aquí. Mucho más fresco ahora sin sol. Música, maestro. Assassin's Creed Odyssey. Odyssey. Ukalites tutoesti. Hay un rap. ¿En serio? Disinevi mullis. Vale, esta es la canción. Y ahora digo. ¿Estás ready? Nosotros sí. No me gusta esta letra, tío. ¿Estás ready? Ahora. Nosotros. Buenos días. Hola Otto, hola Raquel. Una mierda. Pa pa pam. Pam 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 pam. Tu 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 tu. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está viendo pasar el tiempo. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya estamos! No me acuerdo qué yo mierda. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. ¿Cómo se escuchan? ¿Bajitos? ¿Hay que subirlos un poquito más? Hay algunos que no puedo subir, que tengo que retocar. ¿Qué hay que hacer? No me acuerdo. ¡Hostias! 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 Dice... Llega la secuencia de conocimientos 1. El conocimiento de Isu se consigue ayudando a los ciudadanos de la Atlántida. Se pueden encontrar en los almacenes de los Isu. Se pueden obtener con el saber de los guardianes. También se pueden obtener escaneando códices Isu. Esto dos lo sabemos bien. Esto dos también. Vale, vale. Luego. Porque claro, esto es... Luego este. Dice, reúne el saber de los guardianes en las afueras del anillo Porimos. 0 de 3. El primero está al sureste, el saber de los bendiciones y el saber de los titanes. El saber bélico. Y esto, claro, si hago así, ¿dónde están? Me lo tengo que imaginar. Y luego aquí hay un montón de... De... Estos. Va a estar gracioso. Va a estar muy gracioso esto. No sé por dónde empezar, tío. Y luego esto es... Encuentra a Garido y habla con él. Vamos a hacer estos. ¡Garido está allí! Garido, Garido. Vale, pues vamos hasta aquí. Cogemos esta atalaya y vamos hasta allí. Esa atalaya y esta misión, claro. ¡Uy! ¡Un momento! Había un... A ver... A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay una zona épica de esas. Mira, mira, mira. Está doradito. No hay caminos que seguir. Bueno, pues ya, ya empezamos. Vale, a ver si podemos ir sin... Error
sin que... sin que Cassandra se pierda por ahí. Miren, está todo un delfín. Ha dicho a la puta Geos. Vale. Estamos aquí. Ojalá todos los caminos sean así, porque a mí lo que me fastidia es tener que ir de un lugar a otro, ¿sabes? Sin el caballo, porque tardas un montón. Vale. A ver si Cassandra no se cae. Vale. Una vez que tenemos esta atalaya, vamos hasta aquí. ¿Podemos ir con el caballo? Veamos. Vamos, Fobos. Vamos. No hay caminos que seguir, dime. Es que o es un camino muy, muy, muy claro, o como no estés mirándolo, no lo pilla, ¿eh? No lo pilla el GPS. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. No te vayas, Fobos. ¡Hola! ¿Asesina? ¿Asesina? ¡Yo no hice nada! Te he salvado. ¿Puedes explicarme de qué va todo esto? No. Estaré bien. Dicastis, si quieres puedes acabar con esto. Me llamo Lyra. Y tú eres... tú. Has ayudado a mucha gente. Eres alucinante, eres la maravilla y el poder y estás... y estás aquí. Gracias. Muy amable por tu parte. Mereces todos los elogios y más. Te han llamado asesina. Creo que no lo pareces, pero como Dicastis tengo que asegurarme. A ver, Cassandra, acabas de matar a dos señores, ¿sabes? Pobre familia. Dicen que es como los otros asesinatos, pero no podría vivir con eso, lo juro. Limpia mi nombre, por favor. ¿Dónde estabas cuando mataron a la familia? Se ocurrió anoche, como dicen. Estaba aquí intentando dormir. Aunque últimamente no descanso nada. Tengo sueños todo el rato. Bueno... es siempre el mismo una y otra vez. A ver, si vas a sonámbula. Pues sí, estoy tan cansada últimamente que me quedé en casa. ¿Has dicho algo sobre otros asesinatos? Ya van 3 veces. Lo que no entiendo es por qué me culpan. No tengo estómago para hacer algo así. Llegaré al fondo de todo esto. Solo tienes que decirme dónde fue el ataque. Siguiendo el camino, no muy lejos de aquí. Yo que tú me escondería hasta que vuelva. Buena idea. Gracias. Eres carne de Dicastis, sin duda. No sé. No sé. Vale, déjame mirar una cosa. Vale. Vamos a la misión esa primero. Vamos, Fobos. Muévete. Se me está pelando el pie, tío. Se me está pelando el pie. Oye. Bueno, mira. Te voy a decir una cosa. Ve por donde quieras. ¿Que yo habría ido por otro sitio? Sí. Pero ve por donde quieras, Cassandra. Reina. Y a ver si hay ahí atalayas también. La Atlántida, a ver, a mí me gustaba el rollo que había... un momentito. Pero mira,
¿Qué es esto? Protegeos. La armadura que se encuentra en nuestro poder otorga una protección que no estaba destinada para nosotros. Fue forjada por los Dicastis. Pero, ¿quién puede afirmar que merecen todo el poder de la Atlántida? En este reino de Isu contra los humanos, un Dicastis justo nos permitiría conservarla a nosotros, los polemarcas atlantes. Hasta que nos descubran, las piezas se encuentran repartidas por los domos de Mestor, El Asipo, Neseo, Azaes y Autóctono. Protégelas, B. ¿Y había una atalaya? A ver, uy, eso era un tiburón. Tiburón. Ah, bueno, es aquí. Vale. Nada, yo... Vamos a marcar esto. Esto no es una carrera. Tranquilidad. Vámonos. No hay caminos que siguen, ¿no? Que va Cassandra. Oikos de la Atlántida. Pues eso, que a mí el mapa del inframundo me molaba. Pero este, de los tres, yo creo que este es el más bonito. El de los Elíseos es bonito, pero era muy coñazo. Era muy coñazo. El otro era menos coñazo. Y tal, pero con el polvo no se disfrutaba tanto. Pero lo que es el rollo así, inframundo y todo eso, me molaba. Pero yo creo que este es el más bonito. De lo que a mí me gustaba de los Isus y tal... Sí, el inframundo estaba guapo, pero a mí... De lo que es arquitectura Isu y tal... Creo que este es el que más me gusta. ¿Hola? Me resulta un tanto raro buscar un arconte en la arena. Puedo pasar, ¿no? ¡Dicastis! Por todas las estrellas, estaba perdiendo la esperanza. Atlas me pidió que te ayudara. No comprendes la responsabilidad que cargo a mis espaldas. Mi trabajo es crear entretenimiento para las masas, pero creo que el público se ha aburrido de grandes espectáculos. He visto obras muy buenas y obras muy malas. Necesitamos algo más que una obra. Si el público sale de mis obras aburrido e inquieto, ¿quién sabe lo que podría tramar? ¿Crees que podría ponerse violento? Mi objetivo es mantenerlos intranquilos sin que se pongan violentos. Si los espectáculos se han vuelto aburridos, debes ser más creativo. Ay, los humanos son primitivos y de gustos sencillos. Disfrutan de placeres como la sangre, la tragedia, los amoríos... ¡El drama! Cosas. Da a la gente lo que quiere, pues. Lo que quiere... Sí. ¡Sí! ¡Ya escucho los vítores! La legendaria Dicastis Cassandra se enfrenta a los mejores guerreros de la Atlántida. ¡Participa en el próximo evento! Me recuerda al Pancracio. Sí, a eso te podría ayudar. Hombre. No exactamente, pero sí que me han inspirado tus hazañas en Élide. Sé que harás un buen trabajo entreteniendo al público como entonces. Si sacamos esto adelante, ¡vamos a dar la campanada! Podemos intentarlo. A mí todo lo que sea pegarme me va bien. Juez y jurado a un tiempo. ¿What? ¿What? Bienvenidos a un nuevo y espectacular evento aquí, en nuestra amada ciudad. Esta noche... Dios, ¿pero qué es eso? Muy especial. Veámoslo.
Habéis durado, vamos. A entretener. Haz lo que te ha pedido. Mira. Mira qué paliza gitana. Uy, 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 uy. Esto no es un pancracio, desde luego. Raudo se acerca el próximo desafío de nuestra valiente heroína. Esto es como la arena, tío. Un campeón sin rival en la ciudad. ¿Este quién es? Ni remordimientos. Será demasiado incluso para la Dicastis. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Lo conocemos? ¿Quién es? Pelean contra el campeón de la arena. ¿No será? ¿No será? ¿No será? ¿No será nuestro querido amigo? ¿Eh? Que no me acuerdo cómo se llamaba, pero el de la arena ese que tuvimos que luchar contra él, ¿os acordáis? Sí, el que era el campeón. Sí, el que era, no, yo no quiero entrar a la arena porque yo ya no quiero ver eso tal, no sé qué. Que la hija estaba muerta y él decía que le había prometido a la hija que no iba a volver a pelear o no sé qué mierda. Y luego al final quería pelear contra nosotros para que le diéramos muerte. Y sí o sí teníamos que pelear contra él. Entonces yo creo que va a ser ese. No, no estoy segura, ¿eh? El campeón ha sido derrotado. La poderosa Dicastis ha vencido y el pueblo ha hablado. Pero, ¿será misericordiosa o derramará la sangre que deseamos ver? No, no. Des al público lo que quiere. Me temo que lo hará Gadiro. Ha sido un honor luchar contigo, Dicastis. No mereces morir solo por haber perdido. La magnánima Dicastis emitió su juicio. Pero no temáis. Nuestro campeón vivirá para seguir luchando por vosotros. Era un anónimo. Y por fin llegamos al final del evento de hoy. A continuación, la Dicastis juzgará a la basura que mancilla nuestra ciudad. Por los dioses, ¿esto qué es? Por la Atlántida. Sed testigos hoy de cómo los culpables y condenados disfrutan de la oportunidad de redimirse. Tendrán el honor de morir a manos de nuestra invitada. No. ¡Basta! No voy a hacerlo. No temáis, amigos. Nos encargaremos de impartir justicia. El borracho este, ¿sabes? Esto ha sido un desastre absoluto. Dijiste que luchara y luché. El problema es que no te pedí que lucharas, sino que fueras entretenida. Esto no mejorará las relaciones entre tu pueblo. Los humanos acabarán por enterarse de lo que sucede. Los juegos son un fracaso. Los humanos están inquietos y es cuestión de tiempo que empiecen a entretenerse por su cuenta. Sí, jugando al parche y al dominó. Es insaciable. Tienes que seguir sorprendiéndolos. Piensa como un humano, no como un iso. Eso es lo que intentaba. Pero perdonaste a esos criminales y la multitud reaccionó como esperaba. Matar a personas que no pueden defenderse no es entretenimiento, es una matanza. Su sacrificio nos ayuda a mantener la paz y el orden. Tiene que haber un juicio. No lo habría hecho si me hubieras seguido el juego. ¿Qué estás diciendo, Gadiro? Que mi gran experimento ha fracasado. Lo único que puedo hacer es empezar de nuevo y desear un resultado mejor. Hay que vaciar la arena. Yo no me estoy enterando de nada, tío. Es una locura. Pero van a matar a todos los humanos. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Míralo, míralo. No me estoy enterando de nada, tío. ¿Qué está pasando aquí? No entiendo. Ay, mi madre.
No sé. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Qué hago? ¿Los mato a todos? ¿Qué es esto? ¿Un mensaje? Igual me he pasado, ¿no? Espérate. Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. ¡Ay, ya está aquí la guerra! Es que no entiendo nada, o sea, a ver. Si no los mato, si no mato a cuatro mierders... mata a toda esta gente, ¿entiendes? ¿Matamos a este también o qué? Si no lo haces tú, lo hará él. ¿No? Y luego ha dicho, seguirá luchando en la arena. Entonces no sé, ¿qué hacemos? Lo matamos. ¡Ay! Te dejo un lurquito mañanero desde el trabajo. El vale, campeón Ventis. Ha sido derrotado. Gracias, amiguito. La poderosa Dicastis ha vencido y el pueblo ha hablado. Pero, ¿será misericordiosa o derramará la sangre que deseamos ver? Como no des al público lo que quiere, me temo que lo hará Gadiro. Ha sido un honor luchar contigo, Dicastis. Estamos otra vez igual, es que no lo sé. A ver, vamos a buscar. Es que no te dice nada, es que aquí me está contando la historia en realidad. No me está diciendo qué ocurre si elijo una cosa u otra.
A ver. No, esto es la arena normal. Es que no sé qué decisión tomar. Bueno, a ver si carga la página web. ¡Hola! No carga esto, tío. A ver, yo no lo mataría. Creo que al final, decida lo que decida, va a acabar pasando lo mismo, solo que o habremos salvado a más gente, o, ¿sabes? A ver. Aquí. Vale. Después de elegir ejecutar o mostrar misericordia, sucede lo mismo. Así que vamos a perdonarlo. Luego, puedes elegir ejecutarlos o rechazarlos y alejarte. Si te niegas, las cosas van bastante mal. Así que elegí hacer justicia y ejecutar a los criminales. Uf. Vale, pues vamos a perdonar a este. No mereces morir solo por haber perdido. Y para evitar que maten a todos los humanos que hay en la arena, vamos a matar a los prisioneros esos que son gente mala, ¿no? Su público. Y por fin llegamos al final del evento. Por los dioses. Por la Atlántida. Hay que matarlos. Si son criminales, no tengo más remedio. ¡Que comience la matanza! Dios, eso es. Coño, que me pega. Me siento que no le estoy dando a nada, tío. Me están pegando más que los guardias. ¿Tú te puedes creer? Fueron juzgados. ¡Salve, sabia Dicastis! ¡Un espectáculo fantástico! La gente parece entretenida. ¿Cómo no iba a estarlo? El espectáculo que has dado será inolvidable. Mira, a ti te vamos a cortar la cabeza. Algo bueno tendrá este entretenimiento si es capaz de mantener la paz. Parece una barbaridad. Pero a veces hay que alimentar a la bestia primitiva que llevamos dentro para mantenerla aletargada. Empezaré a preparar el próximo evento. Gracias por tu ayuda, Dicastis. Con la jarra en la mano. Vale. En teoría, da igual cómo hubiéramos terminado esto. Que Poseidón va a tomar la misma decisión. Pero luego. Espero que no sean todos tan intensos. Claro, tenemos que ir a visitar a los siguientes arcontes. Y cuando tengamos a todos los arcontes ya vistos, hay que ir a hablar con Poseidón. Y una vez hayamos hablado con Poseidón. ¿Cómo mierda subo ahí, tío? Una vez hayamos hablado con Poseidón. Van a estar los tres arcontes ahí atados. Da igual lo que hayamos decidido antes. Y creo que se puede tomar una decisión por cada uno de si matarlo o no matarlo. Pero en la historia que viene ahí, que digamos que es la historia canon, dice que todos los arcontes mueren. Entonces,
De momento este me lo quiero cargar. Sí, porque... porque sí. Porque me está haciendo hacer cosas que no me apetecen. A ver si puedo subir. Vale. Maravilloso. Y ahora hay que hacer esa atalaya. Es que es complicado, ¿eh? En realidad. No sé. Pero mira, es un DLC, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Qué manda? Yo lo que quiero es terminarlo ya. Y jugar al Valhalla. Que se me va a hacer eterno también, ya verás. Del Valhalla lo que creo es que no tengo lo del Season Pass, ¿no? Pero bueno, creo que no hay ninguna... no hay ningún DLC todavía del Valhalla, ¿no? Vale. Siguiente cosa. Misiones. Vamos a Anfere. Vale. ¡No! Era lo que yo quería. Bueno, pero puedo hacer un viaje rápido aquí. Sí. Ceste. Vale, ahora sí. Ella. Que dice, no hay camino cerca que seguir, ¿no? ¿Qué va? ¿No qué va? Pues un poquito. Una poca. Esto tarda a las 5:30. Tengo el fisio. Después, cuando vuelva, no sé qué voy a hacer. Ay, tengo que ir a por las lentillas de mi mamá. Lo que yo no sé, con tanta agua y estar esto todo lleno de humedad. Vámonos. Ese será Anferes. ¿Por qué tanto guardia? ¿Qué estás haciendo? Apartaos. Soy la Dicastis. Toma. Anferes, si tratas así a los humanos, no me extraña que necesites tantos guardias. No son humanos. Son animales. Y los animales tienen que estar encerrados. Civiles muertos ahí fuera. Un cadáver torturado a tus pies. El único animal que veo por aquí eres tú. Esto me lo hizo un humano mientras dormía. Sobreviví al intento de asesinato, pero mi hija murió como un animal. Algo habrías hecho antes. Los humanos no actúan usando la lógica ni la razón. Buenos o malos, los guía la voluntad de sobrevivir. Un rasgo que implantamos para asegurar su eficiencia. Pero que prenderá la llama de la insurrección. Tú misma lideraste una rebelión en el Elíseo. Seguro que lo comprendes. Si no actuamos, la ciudad arderá y se perderán muchas más vidas. No veo ejércitos marchando contra Poseidón. Este dijo que pretenden lanzar un ataque.
Alguien tiene que destruir la resistencia antes de que lo hagan. No pides poca cosa. Aunque no lo creas, no todos los humanos son una amenaza. No veo alternativa. Pero la Dicastis eres tú. Tú sabrás cuál es la forma de reconducir la situación. Hombre, matando así igual no. Matar a gente solo hará que el fuego se extienda más rápido. Si destruimos sus suministros y armas, no podrán oponerse a los ISU. Admiro tu optimismo. Pero me temo que no será suficiente. En cualquier caso, la decisión es tuya. Déjalo en mis manos. Les daré una lección inolvidable. Estupendo. Encontrarás a esos humanos traidores en una granja abandonada. Vuelve cuando el problema esté resuelto. No puedo hablar con esa gente y decirle, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estáis haciendo aquí cosas? ¿Sabes? Vamos. A ver, ¿qué hay? Ah, sí, está aquí al lado, coño. ¡Wow, wow, wow! Es mejor esconderse. Pero ¿por qué? Si soy la Dicastis, ¿por qué me tengo que esconder? Es que no lo entiendo, tío. Es que no lo entiendo. Soy la Dicastis. Me muero por ensartar a mi primer hijo. ¿Tú crees que son tan fáciles de matar como dice? ¿Bromeas? He oído que ya ha matado a un par de ellos. No sé. Si fuera cierto, creo que habíamos ido a... Hay que quemar los suministros. Espérate, porque es que... Me voy a esconder un momentito. Es que no quiero matar a nadie. Que no voy a pelear con vosotros. Adiós. Les costará bastante trabajo resistir si no tienen suministros. Ay, que me he colado ahí. ¿Podéis dejar de seguirme? Gracias. Es que me va a decir, sal de... ¿sabes? ¿Ves? Aquí no me veis, no me jodas. Déjame mirar una cosa de las habilidades, porque había una habilidad esta, ¿no? Esta. Ah, pero es una habilidad de nada, nada. Nada, nada, nada. ¡No me veis! ¡No me veis! ¡Qué hambre tengo, eh! Igual voy a por unas galletitas. ¡Venga, hombre! ¿Podéis iros ya?
Llevo aquí media hora, ¿eh? Llevo aquí media puta hora. Oculta. ¿Sí me voy? ¿Me alejo más? O sea, embugué. ¿Embugué? Igual sí. Se han quedado ahí un poco piripi. No, tío. Dios, 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 mira, mira, mira cómo se pelean. Pero conmigo no va la cosa. Dicastis. Me alegra ver que estás de vuelta. Estuve a punto de mandar a algunos de mis guardias en tu busca. No habría sido necesario. Cuando se trata de lidiar con humanos, toda precaución es poca. Ven, cuéntame. ¿Has aplastado a la resistencia? He destruido su equipo y sus suministros. Crees haber salvado vidas por mostrar compasión. Pero lo cierto es que acabarán muriendo más. Y tú tienes una cara de malo que no te la aguantas. Te prometo que no son una amenaza. Los infravaloras. Sí, les has arrebatado los medios para atacar. Pero se reagruparán y encontrarán más armas. Lo único que has hecho es retrasar lo inevitable. Dios mío, que me cansa este señor, me cansa. Un arconte más. Ya que me pongo, podría hacer yo su trabajo. Pues sí. Pues sí, porque mira, total. Para lo que hacen. Vale, y el siguiente arconte está aquí. Pero primero vamos a ir aquí. Ela. Ela, Ela. Tuturu, tuturu. Oh. ¿Y esa vibración de la cámara? ¿Qué vas? ¿Pero qué pasó? Pero qué pasa. A ver dónde vas. A ver dónde vas, Cassandra. Te diré. Vamos, que vas a subir por ahí. Pues lo puedo llegar a entender, pero te estás haciendo la picha un lío. Vamos. Voy a dejar que ella vaya solita. A ver. Vale, vale, bien. Lo estás haciendo muy bien, Cassandra. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Muy bien. Me duele la espaldita, ¿eh? Me duele. Me duele. Sí, sí, calla, calla. Vamos a subir aquí. Que sí, no te preocupes. ¿Y dónde está eso? Ah, allí. Hombre, yo más que nada las atalayas las quiero pillar por... por el rollo de los viajes rápidos, no por nada en especial. Ok.
Que eso sí que es útil. Las ubicaciones, bueno... depende, porque creo que tenemos que hacer alguna ubicación para lo de los poderes y toda esa vaina, ¿no? ¡Arre, arre! ¡Vamos! Creo yo, vamos. Me imagino. Pero entonces esta gente que vive en la Atlántida es como la de los Elisios y la del inframundo, que está muerta o no está muerta, o qué. Es que no entiendo muy bien yo las cosas que pasan aquí. ¿Azaes es médico además de arconte? A ver. ¿Qué me he perdido? ¿Qué debo hacer? Azaes, tienes las manos llenas. Digastis, qué alegría verte. La única que he tenido en mucho tiempo. Cuánto enfermo. Me sorprende que algo se extienda en un lugar tan avanzado. Es espantoso. Nada de lo que he probado cura a los enfermos ni detiene la propagación del patógeno. He perdido a muchos. ¿Cuándo empezaste a notar que la gente enfermaba? A primeros de este ciclo. Empezó poco a poco y no le di gran importancia, pero de pronto los casos comenzaron a multiplicarse. ¿Y qué me suena eso? Se enfermaban, más rápido se propagaba. Pareces muy preocupado. ¿Habías visto alguna vez una enfermedad como esta? No. Durante este ciclo se han producido muchos fenómenos extraños. Plantas muertas, insectos extraños y ataques de animales. No sé qué significa. No te preocupes. Averiguaremos cómo detener la enfermedad. Dime qué necesitas. Bueno, un científico llamado Consus estaba trabajando en un dispositivo. Su objetivo era la cura veloz de heridas y erradicar enfermedades. ¿Era? Sí, el dispositivo ha desaparecido. Los científicos locales han intentado replicarlo con los planos, pero todavía está en fase experimental y aún no se ha probado en humanos. Puede que no funcione. Entiendo. Ese no es el mayor problema. Poseidón ha proscrito el uso de nuestra tecnología en humanos. Me temo que si no actuamos rápido, se extenderá por toda la Atlántida. Este de los tres es el único que no me parece mala gente. Porque Poseidón está... O sea, hay un dispositivo ISU que puede curar a los humanos de la Atlántida, de esta enfermedad, ¿no? Vale. Y los ISU, o sea, Poseidón ha dicho que no se puede utilizar tecnología ISU sobre los humanos. ¿Qué quieres que te diga? Que yo quiero salvarlos, ¿no? Si crees que el dispositivo curativo ayudará a los enfermos, me encargaré de que lo tengas. La sabiduría de un ISU y la compasión de un humano. Fue una buena idea elegirte, Dicastis. Encontrarás el dispositivo en los laboratorios ISU del archivo de Consus. ¿Para qué quiero tanto dragma? Pues no lo sé. La verdad. ¡Fobos, vamos! ¡Fobos, vamos! Vamos, vamos, que nos casamos. ¡Vamos! Vale. Nunca se sabe. Eso que tanto quiere Azaes estar adentro. Dice mata al capitán.
Escanea almacenes de datos. Isu recoge el lingote de adamante y roba el tesoro. Aquí hay muchas cositas, ¿eh? Mira, realmente hay que pegarse, ¿no? Dios. Hola. Como me he salvado de esa, ¿eh? Ah, es verdad. A ver, déjame probar el daño con antorchas. La bola esta. ¡Dios! Un momentito. Que es que me revienta, Que si me curo con cada hostia, no. O sí, puede ser que sí. A ver, puede ser que sí. A ver, inventario. Con esto. No. Antes parecía. Antes le di a curar, igual te confundió eso. Yo creo que no, Yo creo que no. Vamos a ver. No me curo. ¿Cuántas varas llevas, Cassandra? Estela, ¿qué hay en esa caja? Siento un hormigueo brutal. Tiene que haber cerca más de estas. ¿Qué tengo que hacer? Recoger lingote de adamante y robar dos tesoros. ¡Hola! ¿Cómo es que ese crítico? Este metal. Y hay una nota. La fragua de la Atlántida se puede usar para crear armas. Tengo que encontrar ese sitio. La fragua de la Atlántida me falta. Ah, esto, ¿no? Efectivamente. ¿Y ahora? ¿Cómo nos vamos por aquí? Anda, ¿y esto? Un dispositivo ISO. Ah. No había visto algo semejante. Era lo que necesitábamos. ¡Ah, coño! Eso no es el sudario. Eso no es el sudario. Este prototipo se inspira en los diseños de un científico Isu conocido como Kosus. El poder del dispositivo primigenio era enorme, pero esta versión, basada en los diseños incompletos, contiene tan solo una pequeña parte del potencial original. Esto es como el adamantium, digamos. Adamantium. Y dice adjunto... A ver...
Adjunto el último lingote de adamante de la antigua fragua de la Atlántida al sur de la montaña real de Poseidón. Los demás lingotes deberían estar guardados en los distintos archivos y depósitos de la ciudad. Más adelante, con la fragua destruida, construiremos un espacio para reuniones en honor a la Dicastis. Uy, 40 de crítico. Este, hombre. Este nada. Está guapo, ¿eh? ¿Y aquí? No. Y nos quedamos con el que tenemos. Y en habilidades tenemos dos puntos que lo voy a meter aquí en daño con bastones. Misiones, hay que ir a devolverle el este, vale. ¿No podemos hacer un viaje rápido? ¿Aquí? ¿Fuera? No. Vaya, mira, mira, mira. Sí, aquí hay un montón de mierda, tío. Era por arriba, ¿no? La salida. No sé cómo curará a los enfermos este trapo brillante. Solo espero que Azaes tenga razón. Pues lo tuvo Rodrigo Borgia. Curaba heridas, o sea, no llegaba a resucitar, pero curaba heridas. Entonces, si lo tenías puesto en el momento en el que, por ejemplo, te disparaban, te causaban una herida de muerte, como se va curando a la vez que tal, no te llegabas a morir. Entonces parecía que te resucitaba, pero no. Realmente es que lo tenías puesto y te iba curando a medida que la herida se iba haciendo. Entonces, el sudario molaba. No sé qué llegó, no sé qué, no me acuerdo qué pasó al final con el sudario, pero bueno. Hola. He traído esto trapo brillante que habías pedido. De hecho, es nanotecnología regeneradora de materia, pero la tienes, es increíble. Hombre, claro. ¿Dudabas de mi potencial? Muy bien. Veamos de qué es capaz esta cosa. ¡Toma ya! Azaes, ¿qué es lo que has hecho? Creía que lo había calibrado bien. ¿Pero qué he hecho? He matado a una persona y el dispositivo no solo no funciona, sino que está prohibido por la ley de Poseidón. ¿Qué hacemos? Tienes que volver a intentarlo. Este dispositivo es tu única oportunidad de detener el mal. Debes seguir intentándolo. Sí, tienes razón. No hacerlo solo se traducirá en más vidas inocentes perdidas. Si le hago algunos ajustes, podría lograr que funcione correctamente en humanos. Que igual nos ha explotado un humano. Que igual ese humano se iba a morir. Todos igualmente. Parecen encontrarse mucho mejor ahora. Bueno. Casi todos. Bueno, una pérdida. Debemos seguir trabajando en el dispositivo, pero su potencial es inmenso. A Poseidón no le gustará que hayamos infringido sus leyes. Al menos lo hiciste tú, no yo.
En cualquier caso, siempre estaré en deuda contigo. No te preocupes. Gracias. Yo te cubro las espaldas. No te preocupes. A ver ese peto. ¿40 de crítico, 20 de combate? 30 de protección, este tiene 16 de resistencia elemental. Me quedo con el que tengo. Ron el saber, investiga la escena del crimen. Informa a Atlas. Los hermanos de Atlas tenían problemas para manejar a los humanos bajo sus mandos respectivos. Si la Dicastis no intervenía, los problemas empeorarían. Vale, entonces eso ya lo podemos ir a hacerla, ¿no? Vale. Bueno, esto está más cerca en realidad. Turururururu. Las 11:30. ¿A dónde tengo que ir? Allí. A mí no me importa decirle a Poseidón, mira, él dijo que estaba prohibido, que tú lo habías prohibido y tal, pero yo como Dicastis tomé la decisión de que había que usarlo para salvarlos. Y ya está. Si te tienes que enfadar con alguien, enfádate conmigo. Me elegiste como Dicastis, ¿no? Pues ahora atente a las consecuencias. ¿Ves? Están los tres aquí. Hola de nuevo, Dicastis. Has llegado a tiempo de presenciar un momento inolvidable. ¿Los arcontes están encadenados? Los he invitado a todos para darles una última lección de liderazgo. A mí me parece una ejecución. Cada experiencia debe vivirse como una lección, incluso la muerte. Has estado en el inframundo y seguro que tú comprendes lo que estos necios no. Las lecciones las doy yo, no tú. He arreglado sus problemas. Esto lo vas a pagar, Atlas. Cuidado, Atlas. Soy la Dicastis. Y si alguien juzga a alguien aquí, soy yo. No pensarás que puedes darme órdenes. La autoridad de tu puesto no se extiende más allá de las puertas de mi palacio. ¿Vas a asesinar a tus hermanos? ¿Por qué motivo? Por el orden y la paz. Por la Atlántida. Por Atlas, querrás decir. Soy el heredero legítimo de la Atlántida. Yo debería ser el... ¿Ves? Sabía yo que este estaba celoso. La voluntad de Poseidón, pero esos necios no merecen su poder. Seré mejor arconte que ellos. Matar a tus hermanos es un desperdicio. Enséñales a aprender de sus errores y harán lo que les pidas. Algo que no podrían hacer muertos. Te vi ayudar a mis hermanos. Siempre encontrabas la solución que preservaba la vida. Los míos ven a los humanos como un recurso al que sacrificar. Si queremos que progresen, hay que dar ejemplo. Todos tenemos un modelo. Y creo que tú eres el suyo. Muy sabia, Dicastis. Respetaré tu decisión. Por ahora. ¿Y ahora qué? Si pretendes llegar a gobernar esta ciudad, Cassandra, vas a tener que aprender una lección muy importante. Yo solo quería salvar a uno, también te digo. ¿Recibo esto a cambio de ayudarte? ¿Un sermón? Solo un consejo. En la Atlántida nada es lo que parece. Es una ciudad antigua. Y los que la habitan lo son todavía más. Me has ayudado, Dicastis.
Y por ello, te estoy agradecido. Esto no ha acabado, Atlas. Atlas. Te equivocas. Sí que lo ha hecho. Ay, 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 ay. Hay un pedazo de mosca dando por el culo, colega. Que madre mía, madre mía, madre mía. Vale, habría que ir a coger esta misión. Ay, ay, ay. Y hay otro aquí. Y una atalaya aquí. Vale. ¿No puedo llamar aquí a fuego? Estos dispositivos son increíbles. Es como si pudiera escuchar cómo me hablan. No, no puedo. A ver, Cassandra, que yo lo que quiero es que llames a Phobos, tú. En marcha. No hay caminos que seguir, dice la hija de... A ver, ¿eso dónde es? ¡Allí abajo! ¡Coño! Y no hay una manera de bajar. Se supone que tiene que haber unas escaleras, ¿no? Mira, mira, por aquí. Mira, mira qué brazo. ¡Mira qué brazo! ¡Ay! Cassandra. La, ¿tiene usted un problema? ¡Ah, Dicastis! Dicen que podrías ayudarme con el proyecto de regeneración floral solar. ¿Con qué? ¿Con qué? Ah, discúlpame. Empezaré por el principio. Soy Neocles, un botánico empíreo de aquí, de la Atlántida. Investigo cómo favorecer el crecimiento floral. ¿Las flores de aquí no saben crecer solas? ¡Ah, no! No eres una de esas seguidoras de Minerva, ¿verdad? Si no empiezas a explicarte algo mejor, no voy a saber cómo ayudarte. Ah, disculpa, Dicastis. Eres nueva en la Atlántida y me he precipitado. Empezaré por el principio. Las plantas son nuestro recurso principal. Pero hace unos ciclos, los humanos recogieron más de la cuenta. Y el aire lo nota. ¿Quieres que crezcan más? Más o menos. Tengo una hipótesis. La teoría de que utilizar fuentes de energía más potentes que el sol promoverán el crecimiento sostenible. Me he vuelto a perder. Hay dispositivos que proyectan haces de luz sobre el jardín de Tritón. Si lo redirigimos con superficies reflectantes, estimularemos el crecimiento floral. ¿Quieres que mueva las luces? Sí. Si la Dicastis se preocupa por los recursos naturales, el mensaje para la Atlántida será claro. Un buen mensaje, espero. Un buen masaje, no mensaje. Vale, vamos a pillar esa misión con la... con la atalaya. Vamos, vamos. Creo que los haces de luz tienen que impactar en la estructura central. ¿Qué no voy a hacer ahora? ¡Mierda! Necesito sofocarlo. ¡Las llamas, apagaos! Venga.
bueno, por favor. ¿Tú crees que esto es normal? ¿Tú te crees que esto es normal? ¿Y si me acerco? No baja. Es que quiero cogerla. Mira, 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 mira. Qué bueno, por favor. En fin, tecnología ISU. Sí, sí. ¿Qué pasa? Cuéntame. Rápido, sígueme. ¿Me fío de una extraña? No soy una extraña, soy... No, no. Tranquilidad, que yo no quiero seguir la misión ahora. Lo que voy a hacer es coger la atalaya, que no puedo, que está ahí arriba. Y eso no es nada inquietante. No hables con ella, Cassandra, por favor, te lo pido. Nunca te he pedido nada. Mátala, mátala. A ver. El Ventica ahí haciendo de las suyas con los emotes mientras curra. Oh. A ver. Ya no me quedan muchas atalayas, pero... A ver, es que este mapa tiene pocas. Están muy repartidas, pero bueno, igual no vienen bien, ¿sabes? ¡Incompresita! Pero es que si desayuno igual luego no como. Bueno, desayuno, a ver. Es que he estado estos días tomándome... un vasito de leche con un par de galletas. Y claro, ahora estoy empezando a tener hambre. Vale, esta sería la única que nos quedaría, ¿no? Sí. La única atalaya. Vale, vamos a ver las misiones. Es que mira, mira todo lo que hay de misiones. Todo lo que hay de misiones. ¡Dios mío! ¡Dios mío! A ver, dice, consigue la armadura de la Dicastis. La armadura está repartida por los domos de la Atlántida. La custodian los polemarcas atlantes. Claro, y estos son los domos. Esto, ¿no? Los domos, efectivamente. Pues ahí hay uno. Aquí habrá otro. Igual esto es otro. También. Entonces, esto igual es uno. A ver, ya que estamos aquí cerca. ¡Epa! ¡Moon Silent! Gracias por ese pedazo de follow. Lindo canal, sigue así. ¡Ay, gracias! ¡Qué majo! Vale, quiero ver si esto es un domo. Para ir haciendo esa misión. No. Ah, sí, es un domo, sí, sí. Vale, vale, vale. Debo intentar que no me vean. Shh, a dormir. Realmente no me hace falta tantos dracmas. Pero bueno. Mira, aquí hay una cosita. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. No, hombre, no. Hostia. Es que hay que acabar primero con estos. ¿Cómo? ¿Cómo?
Pensaba que se llamaba Legolas y se llama Legoras. Uy, Legoras, Legoras, un momentito. Ay. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. Coño. Lo malo es que cuando me pegan me quitan energía de eso. Cuidado, cuidado. Ya está. Ya está. Ya está. Luego, espérate que te tengo que rematar. Vamos a esto. Dice: cada ciclo es peor que el anterior. La ciudad cambia, es bella, radiante, pero sus cimientos se desmoronan. La gente enferma, las plantas mueren. ¿Qué nos falta? Y lo peor, ¿qué nos aguarda? Pues no lo sé, chicos. ¿Qué me falta? Ah, que esto nada. Vale, me falta la movida esta. Y escanear. Matar a un capitán y escanear. Vale. Pues vamos a ver dónde están esas cosas, ¿no? Mira, allí. Allí arriba. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Una mierda! ¡Buenos días! Ese, Mon, para que lo sepas, ese sonido lo utilizamos cuando... pues cuando llegáis al streaming. Y así me saludáis y yo os saludo. Solamente se puede canjear una vez por streaming. Epa. El resto no, el resto se puede canjear todas las veces que queráis. ¡Ya está! ¡Ya está! Hay que escanear esto. ¡Para mí! Vale. Vale. En realidad, secuencia de conocimientos 1 necesaria. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué movida es esa? ¿Cómo? Vale, tenemos 1 de 5. ¿Pero qué es esto? Secuencia de conocimientos 1 necesaria. Ah, y claro, y no llego a conocimientos 1. ¡Ay, Dios mío! Vale. Aquí hay otro domo. Autóctono. Pues vamos allí, ¿no? Hay que salir de aquí primero. Hola. Vale. Oh, mi cuello, tío. Creo que aquí es lo que está... bueno, en realidad no está más cerca. Estoy más cerca si voy aquí en caballo. Vamos, vamos. La custodia en los polemarcas. Pues nada, aquí estamos.
Vamos a echar un vistacillo así, tiki tiki. Aquí mucha peña, ¿eh? Joder, 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 joder. Madre mía, este es enorme. Vale. Veamos. Capitán. Deben de estar en alerta máxima. Sí, Cassandra, es que siempre están en alerta máxima. Si me ven, se va a despertar aquel. Coño. Por aquí. ¿Y qué más hay? Ah, no hay tesoros, eso no hay. Vale. Pero se pueden recoger, quiero decir. ¿Dónde? No sé por qué. Ah, por aquí. ¡Ole! ¿Y esto qué movida es? Wow. Wow, espérate que no sé salir por aquí. Ahí estamos. Vale, la tablilla y eso está ahí. Bueno, no es una tablilla, pero... Aquí solo la brisa, señor. El poder este y el polemarca están aquí arriba. Vaya, se despertó el coloso. Yo también estoy jugando el Odyssey, pero apenas voy en las primeras misiones. Soy nivel 6 y veo que contra los que peleas... Veo contra los que peleas y me quedo loco. Oye, ¿qué le pasa al streaming? Que iba fatal. ¿Hola? Iba fatal. Pero esto es de DLC, mon. Esto es el DLC de la Atlántida. Me van a matar. Básicamente, a ver, no te voy a hacer spoiler de la historia principal, pero básicamente es eso, que yo ya estoy en el segundo DLC, en el del destino de la Atlántida, terminándolo prácticamente. Bueno, a ver si puedo subir. A ver, yo he disfrutado mucho este juego, lo que pasa es que ya se me está haciendo un poco eterno, ¿sabes? Después de 100 y pico horas, pues... me dirás. ¡Regresa a las sombras! ¡Ja!
que me quitan los... Hombre. ¡Ay, ay, 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 ay! Muy bien. Estirtis. Venga, sé crítico, ole. Vale, hay que confirmar la muerte de este tío. Vale, escanear los almacenes que estaban aquí arriba. ¿Qué me queda? Destruir tres himnos de esos. ¿Y esa movida? El tesorito este. Ah, lo de... Lo único que sé del proyecto Olimpo es que necesitan comida, mucha comida. Yo estoy encantado de cosechar su parte y proveerles cuanto les haga falta, ya que sé que su labor nos brindará luz durante los ciclos venideros. Sin embargo, los alimentos escasean cada vez más. ¿Quién o qué puede comer tanto? Mira, te diré. Vale, me falta un capitán y un... ¿Dónde están las movidas esas de las antorchas? Ahí está. Ahí hay una antorcha. Ahí no sé qué. Ah, y aquí está la otra. Vale. Hay que matar a ese pavo. Hay que destruir ese faro. Uy. Hay que destruir aquel otro faro. Y hay que matar al capitán aquel. Pero ya tengo dos unidades de ¿cómo se llama? ¡Hola! Señor... Señora... Aquí estás. ¡Sóstrata! Vale, me piro, vampiro. Pero antes voy a sacar esto. Ole. Vale, 2 de 5. No sé dónde está el resto, pero... En realidad me puedo hacer una ligera idea. ¿Por qué? Hostias. Qué pesadilla, tío.
¿Puede usted dejar de seguirme? Gracias. Vale, miremos el mapa. No tenemos... mira, aquí hay un domo. Y esto será otro. Y me faltaría uno, ¿no? Porque tenemos dos. Estos son tres. Este sería cuatro. Aquí no hay. ¿Esto es otro domo? Aquí, cinco. Vale, están en los domos. Vale, perfecto. Pues... este es el que no tenemos más cerca ahora mismo. Vamos. No hay caminos que seguir, dice la madre que lo ha parido, tío. Siempre igual, Cassandra, siempre igual. No hay caminos que seguir. ¿Y esto qué es? Camino. Ah, vale. Ya decía yo. Y la... a ver, la... yo me supongo que las cosas estas serán... ah, pues no. Bueno, no lo sé. Claro, es que no sé qué he cogido. Pero se, aquí está. Tiene que ser legendario para no perderlo. Grebas de Dicastis. Mejora Isu durante 15 segundos a sufrir un impacto, no sé qué... 21 daño de combate, 16% de daño de las habilidades mejoradas. Bah, una mierda la armadura, ¿no? 8% de probabilidad de crítico. Es una mierda. Es una mierda esta armadura. Es una mierda. Vaya, vaya chusta. Vaya chusta, vaya chusta. Vaya chusta. Vale. Nada, básicamente hay que cogerla, pero no nos sirve de nada, ¿verdad? 40 de crítico, tal, este fuera. Si acaso habría que mirar estas. A ver. Hombre, pues esta está mejor que esta vara. ¿Verdad? A ver. Era... aquí. Es que mira, son 500 de... pero este tiene... 40 de crítico. No, creo que esta es mejor. Por lo del daño de derribo y toda esa movida. Y tenemos aquí dos puntos de habilidad que vamos a gastar en daño con bastones. Vale, sí, seguimos. Hay que ir a ese domo. ¿Estás segura de que por aquí es la mejor zona para ir, Cassandra? Lo digo porque te estás alejando y me das tropecientas mil vueltas. ¿Sabes? A ver, déjame mirar el mapa. Claro, tú lo que quieres es hacer así, tiki 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 tiki. Bueno, vale. Vamos. Te lo compro, Cassandra, te lo compro. Te lo compro. No sé por qué. Supongo que es que no sé. Hay algo. Supongo que es esto, que está chupando RAM. Puede ser. Vamos a quitarlo. Efectivamente. Pues no sé, no sé. Es que me vaya el PC fatal, pero fatal, fatal. Me va fatal, tío. Me va muy mal. Me va fatal, me va fatal. Yo ya no sé qué hacer. Necesitamos ahorrar pasta por donde sea. Porque ya me da que esto va a petar en cualquier momento.
Quita la vista previa del stream. Pero es que si quito la vista previa no me entero de las cosas, también te digo. Es que depende, porque hay días que va bien, hay días que va mal. No sé. De todas formas, a ver. Es que aunque quite la vista previa, ya estuve yo un tiempo sin la vista previa y me consume lo mismo, ¿sabes? Entonces, a ver, es que mi PC ya tiene bastante tiempo, bastante que está tirando esto. Yo no sé cómo vamos a jugar al Valhalla. Ay, miedo me da. Miedo me da, miedo me da. Voy a ir con cuidado por aquí. El problema es que lo que quiero cambiar... Hago la puta. Mira. Es que es la Atlántida que se ve que chupa muchos recursos. A ver, vamos a probar, pero yo juraría que a mí eso no me va. Modo rendimiento. ¿Qué va? Yo es que no sé cómo lo veis vosotros, pero vamos, que yo las estadísticas, los numeritos me dicen que no. Bueno, a ver, tranquilidad, ¿eh? No, Cassandra, tío. Es que esta peña revienta, ¿eh? A veces lagueo un poco, pero va a tramos. Claro, es que yo creo que es un poco... Es un poco el mapa de la Atlántida. Porque tanta chispita, tanto no sé qué. ¿Sabes? Voy a morir, ¿eh? Voy a morir. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Currandillo. Hoy te he tocado de 9 a 9. Qué putada, tía. Me acaban de cancelar un paciente. Pues mira. Ahora te puedes relajar un ratito. Escanéalos estos, aquí están. Lo custodian los polemarcas, pero que aquí no hay polemarca. O sea que aquí nada. ¡Ay, Dios mío! Pues, a ver, ¿dónde está así, Caro? Y Caro que hoy dice yo. Hoy no.
Pero vamos, que lo que me interesa... Lo que me interesa no hay aquí. Destruye antorchas y roba el tesoro. Bueno, es el tesoro, pero dice... Lo custodian los polemarcas. Los polemarcas... aquí no hay polemarcas. No sé si me explico. No sé si me explico. Que sí, que por hacerlo lo hago, pero... Aquí hay otro tesoro. Ah, mira, coño, si está aquí todo. Anda, qué tonta yo. Anda, qué tonta yo. Pues si este domo no era, pues igual este domo sí que tiene cositas, ¿no? Vamos a ver. Está un poquito alto, sí. Vale, vamos a hacer un viaje rápido aquí. A ese domo. Es que claro, pues entonces nos falta uno. Nos falta un domo. ¡Qué sueño tengo! Según las estadísticas del reloj, estoy durmiendo mejor. Hoy he dormido bien, se supone. Y estoy reventada, ¿sabes? En fin. Aquí sí hay. ¿Cómo que Ícaro no está disponible? ¿Cómo que Ícaro no está disponible? Una cosa es la cantidad y la otra es la calidad. Sí, pero se supone que me mide el sueño profundo, no sé qué, el sueño ligero, si me he despertado, si no me he despertado y he dormido 8 horas y algo. 8 horas y algo. Con un 20% de sueño profundo, que es lo mínimo. Que normalmente no llego a tanto sueño profundo. Y no sé qué más estadísticas he visto ahí. Pero vamos, he tenido sueños rarísimos. Bueno, rarísimos no, sino sueños... De que te estás comiendo la cabeza y lo sueñas. Y no dejas de soñar eso todo el rato. Entonces... No he descansado por eso. Porque estaba todo el rato soñando cosas. Estas no son horas ya. Vete a tu casa. Una y no más. Ya, es una estimación, evidentemente. Salgo de la sombra para darle los buenos días a Mar. Yay. Yay. Oh, el gestor este está potente, ¿eh? Voy a usar la vara. Os dije que le quitarais la vara. Toma.
¡Ay! Mira la vara. Además, no los mata, ¿eh? La vara los deja inconscientes. Espera, este hay que matarlo. La gana de dormir. Yo creo que todos tenemos ganas de dormir, ¿eh? ¡Qué intensidad! Como si no supiera dónde acaba mi mano y dónde empieza la vara. Vale, allí hay un tesoro. Ya es por completar la ubicación, no por nada, porque ya tenemos lo que necesito. Y el otro... ¿Por qué Ícaro no está disponible? Pregunto. ¿Dónde está mi pajarito? Mira, sinceramente... me da igual. Se acabó. Ya hemos completado este. Que es lo que necesitábamos. Y aquí... el domo este... Dios, que me da TOC. Mira, está allí. Voy a cogerlo. Que me da TOC. Vale, ahora sí. Vale, ahora puedo irme aquí a la agüita. Perfecto. ¿Sabe alguien el nombre de la persona en la que se basó Cassandra? Es para una amiga, sí. Te lo digo. Es que la sigo en Instagram. Se llama... Más reciente. Se llama... Melissa... Melisanti Mahut. Tiene un nombre... Melisanti Mahut. Y ahí está, mírala. ¿Se parece? Pues la verdad es que no se parece. No, que no, creo que no se parece. Yo la veo, yo no veo a Cassandra. O sea, yo veo a esta señora y yo no veo a Cassandra. Sí, 100% heteras. Y el otro, este creo que es el otro, el... ¿cómo se llama? El Alexios. A ver, la muchacha es guapa, pero no se parece a Cassandra. ¿Sabes? También te digo, cuanto más la veo, más guapa me parece, no sé. Venga, ya está, ya está. A ver, ¿qué pasa? Necesito ir aquí principalmente. Aquí. A ver. Es que aquí este domo no viene que haya que hacer nada. Pero bueno, vamos a ir un momentito. Si no, ya sé que es el de abajo. Es bastante mona. Sí. Es guapilla. O sea, a ver. Buenos días. ¡Buenos días! ¡Una mierda! ¡Buenos días, Fleck! Mira, está tardando en salir Jen. Jen no ha dicho hoy ni mu, ¿eh? No, no sé si es que no está. Que está currando y está ocupada. Pero estamos hablando aquí de señoras y Jen no hace acto de presencia.
Te diré. Me está fallando mi amiguita, ¿eh? Vale, vamos a mirar. Pero si no es aquí... Que no tiene pinta, porque estoy aquí y no hay nada. Es allí. Vale. Este domo no... No nada. Entonces es allí. Ahí. Este sí es. Este domo sí es. ¿Cómo mierda voy hasta allí? Pues mira, nos vamos a tirar y ya está. Es una señora responsable. Este. Vale, vamos a usar a Ícaro antes de meternos en pelea. Allí hay cosas. Es que este nos va a entretener mucho. Este nos va a entretener mucho, te diré. Estas cositas naranjas solamente podemos hacerlas cuando tengamos todo el... Todo el coso. Todo el poder, todo el power. Teo. Teo va al cole. No, llevar, ¿no? No. Suéltalo ahí. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, mátalo! Es que tiene que ser con otra arma. Con esta. Ahí. Tú eres un mindundi. Voy a por lo importante. Todavía no hemos descubierto dónde está el polemarca, ¿no? Allí está. ¿Qué es lo que me interesa realmente? ¿Dónde está el polemarca? Que es el que tiene la movida esta de la armadura. Que la necesito para terminar la misión. No, lo de Ícaro, no sé qué. Ícaro no ve un carajo, tío. Ícaro no ve un carajo. Vete a tu casa. Estas no son horas ya. Vete a tu casa. Titorito, tito, dime. Hola. Ay, Dios, es que esto. Es que la vara esta. No los mata, pero es que les pega unos leñazos. Vale. Perdona, ¿quién me está disparando? Sorry. Ícaro va mayor. No, era, pum, pum. La mitad de vida de una. Tomar por culo. A ver, porque no sé cómo se va hacia abajo. El joystick es una mierda para apuntar, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! A ver, vamos a pegarle con... ¿Con esto? Toma, 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 toma. Toma. Vale. Ahí
Hay que destruir la movida esta. Perfecto. No sé cómo se va a donde está... Eso, naranja. No sé dónde está. Así que voy a coger todo lo que pueda de por aquí. ¡Amigo! No puedo cogerlo porque no puedo pasar por aquí. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Entiendo. Ahora entiendo para qué son esos portales. Vale, 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 vale. A ver, que te voy a dar con mi bastón. Pim, pam, pum. Uf. Toma. Con esto lo mato. Buenos días. Me quedan las sombras que estoy currando. Vale, pillé. Gracias, amiguito. Vale, tengo 3 de 5. Vale, pero lo que yo quiero pillar es la movida esa. ¡Hola! Está duro, está duro, ¿eh? Está duro. Toma, toma, mira, mira, ¡pum! No, Cassandra, no, que estás desperdiciando esto, que no lo vas a matar. Tiene que ser con esto. Ahí está. Confirmar muerte. 4 de 5, ¿no? Ahí estamos. Perfecto, 4 de 5. Pillamos esto, aunque no es de misión. Ah, mira, esto sí. Perfecto. Me faltaría uno, pero es que tengo que ir más abajo. Vale. Vale, a ver si podemos entrar por aquí, aunque por aquí es por donde ya... Ah, mira, por aquí es. Tiene pinta, ¿no? Sí. Que necesito esa sabiduría, tío. Hola, ¿qué tal? En fin, Cassandra. La soberbia de Poseidón. No me ha dado tiempo a leerlo. Más 3 de conocimiento de Isu. Ya tenemos las de nivel 1 desbloqueadas. Las puertas de nivel 1 desbloqueadas. Lo que significa... ¿dónde está aquí? Espérate. Porque nos falta una antorcha y el conocimiento ISU. El banco de datos, ¿dónde está? Allí. Y una antorcha. ¿Dónde está esa antorcha? Ah, allí. Vale. Perfecto. Vale, una cosa menos. Y eso es allí arriba. ¡Hola, Groggy! ¡Amiguito! Uy. Bueno, pues...
Pues aquí estamos, dándole cañita a la Cassandra. Estoy haciendo la misión de conseguir la armadura de la Dicastis, que está repartida por la Atlántida. Y nos quedan muchas cosas por hacer todavía. Toma. Toma, tomate. Pero nos quedan muchas cositas por hacer. Muchas misiones. ¿Cómo se hace eso? Me interesa. Te diré. Es esta página. Es un bot que está creando un chaval. ¿Vale? No funciona del todo bien porque está cambiando cositas y tal. Pero básicamente tú te logueas con tu Twitch. Tienes en la parte de... Cuando te logueas, en la parte de perfil, tienes como para conectar el bot y conectar no sé qué. Y básicamente tú en los rewards de Twitch creas un reward sin nada. En plan, yo qué sé, pues le pones de nombre TTS y de precio 1000, por ejemplo, como tengo yo. Y entonces te vas a ese bot y ahí le das a editar, añadir feature. Y ahí le pones el TTS o un sonido. También se pueden poner vídeos. Lo que pasa es que lo de los vídeos todavía no lo he probado, pero tienes ahí cosillas para poner. Lo que pasa es que ya te digo, a veces falla porque no está del todo... No está del todo pulido. Yo estoy en el Discord del chaval ese y va poniendo, pues, esta noche voy a trabajar en ello, no sé qué. O le dicen, mira, le voy a poner un reporte. Esto no me funciona o esto me falla así y tal. Y nada, y entonces él dice, pues lo voy a hacer bien, o lo voy a mejorar, sí, o lo que sea. Sea así, así. Y ya está, pero básicamente lo del TTS es eso. Hola, uy. No, yo voy a matar a este directamente ya. Hola. Me interesas tú. Me interesa tu Isidoro. Bueno, si bajas de ahí, claro, cabrón. Isidoro. Isidoro me va a matar. No me ha curado. Ah, sí, sí, me ha curado. Ah, vale. Vale, vale, la habilidad nueva. Claro, por eso me decía Otto, te estabas curando, tal. La habilidad nueva lo que hace es que cuando estoy pegando, me curo. Si está la habilidad puesta, claro. Ahora ya que se ha pasado, ya no me está curando ni nada. Vale, vale. Vale, vale. Vale, esto ya está. Me quedaría un domo, que no sabemos cuál es. Me queda un domo que no... ¡No estaba loco! ¡No estaba loco! Me queda un domo que será este. Gnomo, no. Domo de Aldas, no. Pero puede ser que aquí... Puede ser que sea ahí, ¿no? Tiene que ser... Ya que no es este domo de Aldas, es como esto. Tiene que ser una fortaleza. Aquí no hay fortaleza, aquí no tiene pinta, pero aquí puede que sí. Porque ya todo lo de ahí ya lo hemos mirado. Anda, aquí hay algo. Oh. A esta puerta ya podemos entrar. Te diré. Nivel 79, maravilloso. ¿Me siguen? Me siguen, ¿no? Olé. Tiene que ser que se me quite la barrita de vida para que yo pueda hacer un viaje rápido. Ahora veamos. Yo creo, yo intuyo que es ahí. Entonces
Voy con el viaje rápido. Ay, amiguitos. Ay, amiguitos. Ay, amiguitos. Estaba loco, estaba de parranda, vale. Yo intuyo que es ahí. No quería hacer eso, pero bueno. Aquí dándose un bañito, ¿eh? Mira qué bien se lo pasan. Mira qué bien se lo pasan. Intuyo que es aquí. Vamos a ver si estoy en lo cierto. Vale. Domo de Gadiro. A ver, espérate. Está muy arriba ahí, Ícaro. Esto luego no encuentra nada, tío. Vale. Vale, vale. Aquí hay un montón de cosas. Aquí hay un montón de cosas. Vamos a subir. Capitán, vale. Pero si me ven aquí voy a tener este polemar, o sea, este domo no nos vale. Este domo no nos vale porque necesitamos polemarcas. Necesitamos un polemarca. A ver cómo mierda subo yo ahí, tío. Hola. Vamos a matar a este. Vamos a robar esto. Vamos a escanear esto. Oh, le estamos metiendo una caña a la vara. Vale, y ahora falta una antorcha. El capitán que está allí y el tesoro que está allí. Uy, me ha visto un señor. Saqueamos esto. Joder, es que me da todas. Ninfodoro. Tranquilidad. ¿Ves? Me cura un poco. Pero ahora yo hago así y en lo que dura me estoy curando con los golpes. Mira, 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 mira. Es que revienta, ¿eh? Es que revienta la vara. Tendría que haber alguna habilidad de... O algo. En plan de curar por toques. Vale, ¿qué me falta? La movida esa. ¿Dónde está esa movida? Ah, aquí. Vale. Pues este domo no era. Así que va a ser este. ¿Verdad? Vamos a ver si es este. A ver, que hay un... Es que no voy a poder enganchar, ¿verdad? ¡No! ¡Cassandra, no!
Me sigue saliendo más rentable subir por aquí. Que cojo la tirolina esa. Venga, Cassandra, que tú puedes. Vamos, Cassandra. ¿Qué hora es? 36. Menos 20. Bueno, 25. Bueno, 25. A ver, Cassandra. Sube, Tienes que coger la tirolina, pensaba que se iba a tirar al mar. Bueno, al mar, al agua este, yo que sé. Hola, ¿qué tal? Es que solo me queda uno, ¿eh? Solo me queda uno. Vamos a ver si es aquí. Domo fortificado de Mestor. Donde quiero que haya un polemarca. De todas formas hay allí... ¿Cómo se llama? La movida esa que tengo que coger también. A ver si aquí hay polemarcas. Es que si no, no sé dónde está. Joder, hermano. Vale, sí, hay un polemarca. ¿Dónde? Vamos a encontrarlo. Ahí está. Vale. Vamos a entrar aquí, que es el único que nos falta. ¡No! Cassandra, tío. Yo cuando te digo que Cassandra a veces no le riega bien el cerebro, es que no le riega, Mi madre. Hola, ¿qué tal? Coño. Cosa menos. Hay que matar a este. Ahí está. Hay un mosquito por ahí. ¿Dónde está? Aquí. Nuevo grabado desbloqueado. Esto es lo que me interesa. Realmente lo de matar capitanes y todo eso no. Pero esto, la tablilla esa y los polemarcas, sí. Ya está. Ya está. Esto está casi completo. Pero realmente no quiero hacerlo. Que yo no quiero hacer más. No quiero hacer más. ¿Cuántas antorchas son? Tres. Pues no sé dónde están. Y matar tres capitanes. Pero es que eso no es un capitán. Eso... Ah, sí, es un capitán. Marpsas.
más. Faltaría una movida de esas. Que no sé dónde está. Mira, vámonos. Paso, no la voy a hacer. Misiones. Llega la secuencia de conocimientos 2. Vale, esto se va haciendo solo. Obtén lingotes de adamante para fabricar armas legendarias. No me lo marca ni nada, ¿no? Esto es un poco... al tuntún. Siguiente misión dice... Reúne el saber de los guardianes de las afueras de... en las afueras del anillo de Porino. El primero está al sureste, saber bélico, saber no sé qué y saber no sé cuántos. Suroeste. ¿En? ¿Ha dicho? Anillo de Porimos aquí, vale. Saber bélico. Saber de las bendiciones. Suroeste. Sureste. En el anillo de Porimos. Claro, es, o sea, es el anillo de Porimos, vale. Y el tercero al norte, saber de los titanes. Norte, en el anillo de Porimos, saber de los titanes. ¿Cómo no está aquí? Vamos, que tengo que ir aquí, ¿no? Y será aquí, seguramente. Porque aquí ya he pillado el saber. Digo yo, vamos, no sé. Creo yo. El que no sé es el del sureste. El del sureste no sé dónde está. Reúne el saber de los guardianes en las afueras del anillo de Purim. ¡En marcha! 0 de 3. Suroeste, saber bélico. Sureste, saber de las bendiciones. Y norte, saber de los titanes. Bueno, Cassandra, ¿qué estás haciendo, tía? Ella con sus cosas. Dios, tengo 6 puntos de habilidad, ¿eh? Hay que subirlo a lo de los bastones. Lo voy a subir aquí. Un momentito. Bastones, bastones. Daño con bastones. Vale, 10. Venga, sigue con tu travesía, por favor. Vamos a pillar la atalaya, pero yo creo que el saber estará ahí en esa interrogación. La Tomia Atlante. Un momentito. No. Ahí no hay ningún saber. Hay una ostra acá y movidas, pero no hay nada más. ¿Ves? Los capitanes, una ostra acá, pero no hay ningún saber. Que estas no son horas ya de tu casa. ¿Qué hora? Menos cuarto. Está bien. Hoy no tengo que hacer la comida porque hay... hay sobras. Mm-hmm.
¿Aquí qué hay? Ah, lo de la ostra, que no sé qué. Tiene que ser aquí. Ah, no, ya sé dónde es. A las afueras, o sea, aquí. Es ahí, es ahí. Vamos, es ahí, te lo digo yo. Como que me llamo Marina. Venga. Lo que pasa es que quiero venir un momentito aquí para descubrir qué zona es esta y qué es lo que hay. Vale, ahí estamos. Pero vamos a venir por aquí. Vamos a necesitar... Vamos a necesitar una barquita. Pero sí, vale, son como tumbas. Son tumbas. Ahí tenemos que coger la estela. Ya está. Igual que en Grecia. Vale, vamos a ver. Aquí hay una barquita. La del sonido del agua va con un poco de delay, te diré. Vamos, vamos. Mira cómo corro. Pues de Booty Biciatrix. Almohadilla W. Ya tengo el bot del TTS configurado. Las de risas que me voy a echar con esta tontería, Lul, le he puesto la voz de Enrique, que me parece muy majete. GTGT. Yo tengo puesta la de Lucía. Mira, y además podemos entrar. Maravilloso. Porque tenemos el saber ese. Level. Vale. Pues... claro, igual en los otros necesitamos más nivel. Seguro que necesitamos. En este nivel 1, en otro nivel 2 y en el otro nivel 3. Para que te vayas pasando todo el DLC con todas las mierdecitas para subir de nivel para conseguir esto. Vamos, es que mi juego... mi juego, lo que sea, que es así, tío. La vigilancia aquí será intensa. Hola, ¿qué tal? Mira, ¿sabéis qué os digo? ¡Que os den por culo! ¡Ya, ya! ¡Hola, bonicos y bonicas! Este es... este juego es más largo que un día sin pan. No te voy a decir que no, porque sí. Más largo, y encima los DLC... Y a ver, yo entiendo que, por ejemplo, si sacan el juego... y al año te sacan un DLC, pues ya te ha dado tiempo a jugarlo, tal... Es como un poquito la novedad y no te cansa tanto, pero hacerlo todo el tirón como lo estoy haciendo yo es una pasada. Es una pasada. Veremos el Valhalla. El Valhalla se supone que es más corto. Pero no hay todavía DLCs, ¿no? O sea, el año que viene sacan el primer DLC. ¿O hay alguno? Sí, van planeados, pero quiero decir, no te lo sacan a la vez que el juego. Entonces tú te puedes pasar el juego, descansas un poco, digamos, y luego ya los DLCs. Vale, está movido. Me falta el saber, ¿verdad? Sí. Y recoger el lingote de adamante. De adamante. Y esto lo voy a destruir. ¡Pobre! ¡Ay, ay, ay! Pues no sé si hay de Valhalla, no estoy muy enterado de ese juego. Y es que me dijo Raquel que el año que viene, en vez de sacar un juego nuevo, van a sacar un DLC del Valhalla. Que me parecía muy bien, pero... lo que no sabía es si hay algún DLC que ya hayan sacado o no, o ese va a ser el primero.
Porque yo el Valhalla tengo el base. Está disponible. Te diré. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos falta un cofre. Pues como no esté allá arriba, aquí abajo no está, creo. No entiendo. Aquí está. Vale. Perfecto. Esto completado. ¿Cómo vamos de mierdas? Vale, nos han dado este, pero es que esta habilidad no la tengo asignada ni la voy a asignar. Así que... en mapa... vale, estamos ya casi en nivel 2. Y hay que ir aquí. Y este de nivel 3 es aquí. ¿Qué os apostáis que voy? Es nivel 2. ¿Qué os apostáis? Oye, está un poco caro esto del TTS. Con la tontería ya me he gastado 2000 puntacos. Tacos, tacos. Es que así no me los pameáis tampoco demasiado. Porque si no, si lo pongo más barato estaríais todo el rato hablando así. Y quieras que no, a ver, si estamos jugando en un juego de historia, por ejemplo, molesta un poquito. ¿Sabes? Que de repente estés en una cinemática y esté el TTS. Hola, no sé qué, no sé cuánto, patatín, patatán. Que yo tengo, a ver, lo puedes skipear. Yo tengo un botón aquí que creo que era barra skip o barra no sé qué. Y lo puedo cortar, pero no, no lo voy a poner más barato. No lo voy a poner más barato. Suscríbete con Amazon Prime y gana más puntos. Equiligua, equiligua. A ver, eso está allí. Esto es de nivel 3. Hay que comer yogures, Pitusi. ¡Mario! ¡Ay, amiguito! Es que tengo curiosidad por ir a esa, pero... aquí hemos conseguido lo que teníamos que coger del de los saberes estos. Aquí no hay nada. Entonces no sé muy bien. Es que me da la sensación de que va a ser... ¡uy! Lo que has hecho tú con eso. Ay, oh, me da... se me corrió esto. Se me corrió. Se me resbaló la mano y me dio una hostia. ¿Ves cómo no está caro, Groggy? Porque ahora viene Mario y me quiere trolear. Por lo menos que se gaste los puntos. Aunque también os digo, no gastéis los puntos hoy porque... en el especial terror vais a tener cositas para gastar puntos. Y no van a estar muy baratos. Yo solo os aviso. Vale, espero entonces al especial. Porque soy buena gente, porque podría decir, no, no, gastaron los puntos, no sé qué, jiji, jaja. Y luego... a lo mejor atiende por aquí. El sábado diréis, ay, no tengo puntos. Pero soy buena gente. Todo esto juega en mi contra, pero soy buena gente. ¿Dónde hay? Aquí. Me avisas porque me quieres. Hombre, claro. Estaba a punto de gastar otro TTS, menos mal. ¿O porque quieres que te asustemos? No quiero que me asustéis. Quiero que os lo paséis bien. Y sé que asustándome os lo vais a pasar muy bien.
Te voy a decir que no tengo el Amazon Prime. ¿Por qué no tienes el Amazon Prime si son 36 euros al año? Y tienes envío gratis y series y música y de todo. Anda, pues sí que he podido pasar. ¿No? Pues maravilloso. Pues estupendo, pues mejor para mí. Porque quiero hacer esta misión. Y se acabó. Esa de nivel 1. Sí, ya he visto que es de nivel 1. Pues bien. Bien. Es mejor que no me vea. Ni una le he dado. Vamos a pillar esto. Todas esas mierdas luego las podemos leer, ¿no? Porque si no. Yo creo que con esto ya es nivel 2, ¿no? Mira. Si puedo escuchar bien, los bien. Pensamientos de la vara, podrá oír ella los míos. Joder, qué pesados, tío. Dios, si es que revienta con la vara, revienta Cassandra. Mata al capitán. Pues vamos a... Ah, no, este no es capitán. Capitán. Realmente me da igual. Yo solamente quiero coger el lingote, el saber y lo otro. Entonces, pillamos esto. Nos falta el lingote. Bendición de Cronos. Esta... A ver. Pero creo que esta no la tenemos desbloqueada, ¿verdad? Es esta, no. No, pasando. Tito, tatito, tiro, tito, 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 tatito. Tranquila, hombre. Mira cómo corre con la vara, tío. ¡Uah! ¡Pam! ¡Pam! Este es el capitán. ¡Capitán! No puedo matarlo, tío. Ven, que me estás dando mucho por saco. Este hay que matarlo. ¡Ah! ¡Ha fallado Cassandra! Ahora sí. Vale. El adamante es el metal precioso que se encuentra en el núcleo de cada fragmento del Edén, hallado en forma de lingote. Puede utilizarse en la fragua de la Atlántida para crear armas legendarias. Se pueden encontrar varios lingotes muy vigilados en los archivos de la Atlántida. Y me falta el del norte. ¿Me dará tiempo? Y es que ya es la una, ¿eh? No, yo creo que no me va a dar tiempo. Yo creo que ya el saber del norte para mañana, ¿eh? Vamos a intentar ir lo más cerca posible. Y ya está. A ver, ¿qué sería? Lo más cerca posible sería aquí.
Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Tito, tatito, tito. Esperemos que eso esté también a nivel 1. Bueno, de todas formas tenemos nivel 2. Si las otras han sido nivel 1, yo me supongo que estar será nivel 1 también. Si no, como mucho será nivel 2, no creo que sea nivel 3. ¿Sabes? Lo lógico hubiera sido que una nivel 2, otra nivel... O sea, no, una nivel 1, otra nivel 2 y otra nivel 3. Pero si han sido dos nivel 1, ¿será que esta también es nivel 1? Digo yo. ¿No? ¿Qué decís? El saber de los titanes. En nivel 1. Yo creo que sí. Si no, no tendría sentido. Vamos a pillar la barquita. Venga, que yo creo que me da tiempo. No, Cassandra, ¿qué haces? Ahí, bueno. Pim, pom, pim, pom. Muy bien, perfecto. ¡Hey, everybody! ¡Hola, Miss! Miss Re. A ver, me falta... pues eso. Pillamos esto y ya no sé qué pasa. Habrá que ver, pero yo creo que ya tendremos todo el saber de la vara, ¿no? No sé, no sé, no sé. Esta zona estará bien defendida. No me has visto, no me has visto. Estoy segura de que he visto algo. Venga, anda. Que no me puedo entretener. Pam, pam. ¿En serio? Se acabó. Se acabó. Vale, ahora sí. Esto, el cofre y se acabó. Castigo de Cronos. Vale, ahora vamos a ver si podemos subir esa habilidad. Coge el lingote. Sí, sí, el lingote está allí arriba. Mira, ya casi tenemos el conocimiento ISO nivel 3. Yo creo que vamos a superar a Link, que el otro día lo dijo, uff, al ritmo que vas, me vas a alcanzar no sé qué. ¿Esto qué es? Ah. ¡Hola! El lingote. Hala. Saber de los titanes. Pues ya está. Voy a salir, voy a guardar. Y mañana más y mejor. Esta tarde posiblemente no juguemos. Entre que tengo que ir al fisio y que tengo cosas que hacer, pues no. No.
Vale. Déjame mirar una cosita en las misiones. Vale, lo hemos hecho y ya está. No hay que ir a hablar con nadie ni nada. Y lo de la habilidad de Cronos esa... Vale, es esta que no tenemos porque tampoco me interesaba. Perfecto. Fíjate que de las que tenemos desbloqueadas, la única que tiene habilidad de Cronos es esta, ¿eh? Me podrían poner una, yo que sé, en la patada espartana mismamente. Este y este. Que estos al principio de jugar sí que los tenía desbloqueados, pero ya los quité. Así que nada. Amiguitos, amiguitas, vamos a ver si podemos hacerle una raid a alguien. Si tenéis a alguien para hacer una raid, sería... Sería maravilloso y estupendo, porque yo, a ver, a estas horas... Mira, ¿queréis ver Rise of the Tomb Raider? ¿Queréis ver No Man's Sky? ¿Queréis ver Persona 5 Royal? ¿Queréis ver The Binding of Isaac? La Viciatrix al de Rey. ¿Queréis ver Day by Daylight? Tomb Raider. Pues vale, pues vamos a hacerle a Co. Que hace mucho que no... Así que nada, os dejo... Ah, no, está en No Man's Sky. Ah, coño, a José López, cállate. Calla, cancela, que me he equivocado. Digo, es que está ahí haciendo unas movidas muy raras. Pues nada, amiguitos, nos vemos, si no esta tarde, mañanita. ¿Vale? Un besito a todos. Adiós.